Hola a todos. ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más. Hablemos de la gabapentina. Es un medicamento de tipo antiepiléptico, fármaco anticonvulsivante, derivado del neurotransmisor GABA. ¿Para qué sirve? La gabapentina se usa para tratar el dolor neuropático, el dolor crónico causado por daño a los nervios. Este medicamento ayuda a controlar determinados tipos de convulsiones en personas con epilepsia. Este fármaco actúa al disminuir la excitación anormal del cerebro, tratando así las convulsiones, tratamiento de la neuralgia postherpética y el dolor a causa del virus herpes o culebrilla o virus herpes zóster. Este medicamento alivia las molestias al modificar la forma en que el cuerpo siente el dolor. Es usada para tratar el dolor neuropático o periférico en piernas y brazos, provocado por la diabetes o el virus herpes, que causan sensación de dolor, quemazón, hormigueo, entumecimiento, pinchazos o dolor pulsátil, así como sensación de calor, dolor fulgurante, espasmos, dolor continuo. Además, es usado en otras neuropatías dolorosas. Se usa como tratamiento del síndrome de las piernas inquietas, que es un malestar en las piernas que da la necesidad de moverlas constantemente. Se usa como tratamiento del priapismo. La gabapentina ayuda a mejorar sustancialmente el sueño al subir la cantidad de hormona del crecimiento, sin el potencial adictivo que poseen las benzodiazepinas. Este medicamento es usado en ciertas clases de epilepsia para controlar las crisis parciales, crisis limitadas a ciertas partes del cerebro, o que se extienden a otras partes del mismo. Precauciones. Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Usted debe saber que su salud mental puede cambiar de maneras inesperadas. Dígale a su doctor si es alérgico a algún medicamento, si está tomando otros medicamentos, si tiene enfermedad del riñón o si recibe diálisis, al igual que si tiene diabetes, depresión, trastorno del ánimo o trastorno del pensamiento, o si tiene convulsiones o enfermedad del hígado, si tiene enfermedad del corazón, o si duerme durante el día y trabaja de noche. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta.